el ombligo de la semana y qué tal los fríos por sus escuelas. Seguramente hay quienes están en alturas más altas, sienten así como fríos terribles. Ya nos estuvieron contando de varias escuelas que llegan así a la escuela, ahora sí quieren entrar a la escuela muy rápido porque adentro se siente calientito. Pero nosotros aquí en el estudio ni sentimos el frío porque con las luces y el calor de los chicos, pues estamos muy calientitos. Lo que sí es que seguramente las enfermedades ya nos van a empezar a atacar. Y entonces aquí, conviviendo, pues nos transportamos los virus, pero ya nos vamos a cuidar mucho. Bueno, pues empezamos diciembre y ya empezamos con los adornos navideños, con los regalos, con los preparativos de la cena. ¿Qué tal les va a ustedes con todos esos? Es una época muy bonita. Y para comenzar con cosas positivas, vamos a presentarles hoy a los chicos y a la chica y al profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Ay, no, bueno, sí, que vienen así súper. Lo que pasa es que allá afuera hace frío. Y entonces, así como que ellos apenas están entrando en calor. A ver, chicos, vamos a intentarlo una vez más. Pero lo van a decir con ánimo y fuerte para que los escuchen hasta la última de las escuelas secundarias técnicas. Hoy estamos con los chicos, la chica y el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Exacto. Bueno, como que se están quedando ronquitos, ¿no? O los chicos ya están cambiando de voz. Ah, es la tos. Sí, son el tiempo, los fríos y debe ser eso. Ok, muy bien. Pues ellos nos vienen a platicar de una campaña muy importante que ojalá se pueda difundir en todas las escuelas. Nosotros, sobre todo aquí en el Distrito Federal, ya vemos a los hombres y a las mujeres en el mismo nivel. Ya no sentimos que alguien tenga más oportunidades o que alguien deba de ganar más o que alguien deba hacer ciertas cosas y otros no. Pero a lo mejor hay situaciones específicas en las que no se ve la equidad. O a lo mejor en otros lugares, en otros estados, en otros países. Pero lo ideal sería que en todos los rincones del mundo fuéramos exactamente iguales en cuanto a cuestiones de oportunidades, ¿no? Y ellos nos vienen a hablar de una campaña muy importante respecto a este tema. Pero vamos a empezar presentándonos. Empezamos de aquel lado con los chicos. Bueno, yo soy Giovanni y vengo de la secundaria técnica número 13, del turno vespertino. De este lado. Mi nombre es Claudia y también vengo de la secundaria técnica número 13, turno vespertino. Acá. Mi nombre es Libertario y también vengo de la escuela técnica número 13, turno vespertino. ¿Y el profesor? ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Mi nombre es Víctor Hugo García. Soy profesor de las materias de historia y de formación cívica y ética en la secundaria técnica número 13. Y ahora sí vamos a comenzar. ¿Quién me quiere contar de qué vienen a hablar hoy? Pues sobre la campaña Únete, que es pues básicamente una erradicación de la violencia contra la mujer, ¿no? Una campaña que promueve pues erradicar la violencia de la mujer. Ok, y la violencia en todos tipos, porque hay que recordar que no solamente violencia quiere decir golpes, ¿no? Hay violencia económica, hay violencia sentimental, hay violencia psicológica y no debe existir ningún tipo de violencia. Pero cuéntenme, ¿qué es esto de la campaña Únete? Pues básicamente la campaña Únete es una iniciativa que pretende erradicar la violencia como tal. La violencia, pues como decía, no se manifiesta únicamente con los golpes, es toda aquella agresión psicológica o verbal que puede causar daños en una persona, en este caso pues a las mujeres. La campaña Únete pues tiene como meta plantear y hacer conciencia en todos para que la violencia poco a poco vaya disminuyendo. Y qué mejor que empezando por los jóvenes y niños que pues en un futuro ellos serán la sociedad y ellos van a impartir todo esta cadena de valores. Ok, entonces cuéntenme, ¿quién es quien motiva esta campaña Únete? Pues los que motivan la campaña es la organización, es la ONU. Ellos motivan como tal y han proclamado el 25 de cada mes como un día naranja.
Esto quiere decir que es un día en el que, bueno, se conmemora, o por así decirlo, la violencia, para que disminuya la violencia hacia la mujer. Ok, ese día sería como el día de no violencia contra la mujer, es el día naranja, ¿no? Entonces, bueno, como decían, a veces uno piensa que en los adultos, ¿no? En los adultos no debe haber violencia, pero bueno, yo creo que desde los niños, desde que están en el kinder, en la guardería, los hombres les dicen, tú juega con carritos, ¿no? Y a las niñas, tú juega con las muñecas. Y si esa niña te pega, tú pégale. Y entonces lo que quieren evitar es eso, que desde que somos pequeños, ahora ustedes que están en la adolescencia, que son jóvenes, las nuevas generaciones, tengan en cuenta siempre eso, que hay muchas formas de llegar a acuerdos, pero nunca la violencia. Entonces, para eso es el Día Naranja, ¿no? Para recordarnos que nunca debe de ser una salida a la violencia. Ok, ¿qué más respecto a esta campaña? Pues, así, pues es una campaña, como dijo Naranja, que en el día 25 es para que tú vistas de naranja y es un símbolo de que no estás a favor de la violencia y que promuevas como ciudadano a la sociedad y a tus hijos fomentes que la violencia es mala. Yo creo que es una campaña alcanzable porque muchas veces como jóvenes a lo mejor no tenemos los recursos para hacer una gran campaña como la ONU, ¿no? Pero desde pequeñas acciones se puede erradicar cómo estar a favor en esta campaña. ¿Y cómo podemos nosotros llevar a cabo esta campaña? Porque ya decían, bueno, en las grandes organizaciones pues pueden difundirlo, pueden establecer este día como un día naranja. Pero desde nosotros, por ejemplo, ustedes desde la escuela, ¿cómo se puede pensar en practicar esto de la campaña Únete? Pues desde empezar, desde cero, ¿no? Empezar comprendiendo nosotros qué es pues la violencia, ¿no? ¿Qué daño puede hacer hacia una mujer? Y desde pequeñas acciones, desde a dar pláticas a los jóvenes, a los niños, para que entiendan que pues la violencia a la mujer pues no es buena. Ok, y me iban a contar acerca de cómo ha ido cambiando la perspectiva de las mujeres y cómo ha ido evolucionando esta idea de la violencia contra la mujer. Así es, bueno, tenemos pues como ejemplos a lo largo de la historia diferentes mujeres, ¿no? Hubo épocas misóginas en la historia, ¿no? Y aún en esas épocas hay mujeres que se han levantado, ¿no? Como un resplandor, digámoslo así, poetisas, políticas, aún en nuestra actualidad periodistas, que poco a poco fueron dando un impulso a la mujer a lo que es ahora. Ok, entonces digamos que ha habido líderes, ha habido mujeres que han levantado su voz para decir, esto no debe de estar ocurriendo, nosotros tenemos las mismas capacidades y por lo tanto debemos de tener las mismas oportunidades. Y bueno, nosotras como mujeres a lo mejor pues estamos completamente a favor, ¿no? Es algo que, por ejemplo, a nosotras pues ya nos da muchas posibilidades. Antes las mujeres no podían estudiar, no podían votar, se concebían como de hogar, como madres de familia. Pero ¿qué tal los hombres? ¿A ustedes qué les parece? ¿Esto les quita derechos? ¿Esto los vuelve inferiores? ¿Qué opinan ustedes acerca de que de todas estas campañas, por ejemplo la campaña Únete, a favor de muchos de los derechos de las mujeres? No, pues básicamente a nosotros no nos afecta en nada, sino que hasta nos remunera porque hay igualdad. ¿Igualdad en qué sentido? Pues las cosas que puedes hacer tú, igual las puede llevar a cabo una mujer, y eso pues yo digo que destaca mucho la competitividad para elaborar ciertas acciones, como en los trabajos, por ejemplo, pues en muchos trabajos antes no contrataban mujeres precisamente por eso, porque se pensaba que la mujer como tal era débil. Pero pues nos hemos dado cuenta que acciones que pueden o procesos que pueden llevar a cabo los hombres, al igual los pueden llevar las mujeres. Y pues el sexo no creo que sea
no creo que sea una razón justificada para privarnos de ese, de hacer esas cosas que queremos. Ok, cuéntenme, ¿cómo creen que se le ocurre a la ONU hacer esta campaña Únete? La idea del nombre como tal, bueno, ya nos dice muchas cosas, ¿no? Que llaman a la unidad, que llaman a que todos estemos juntos. ¿Cómo creen que ellos, o por qué creen que a ellos se les ocurre toda esta idea de la no violencia contra la mujer? A ver, de este lado. Pues una podría ser porque el porcentaje de violencia a la mujer es muy alto y son casos muy, muy frecuentes en todos los países y en todos los países y en nuestro país, ¿no? Sí. Y pues hay personas que no están de acuerdo y alzan la voz para que no haya ese tipo de problemas y el mundo sea uno donde no haya violencia, pero ya. Yeah. Okay. Muy bien. A ver, el profesor nos estaba contando que él ya estaba como establecido el grupo y él vino a apoyarlos. Él en realidad no era el asesor de este grupo, pero ya vino a ayudarles. Dígame, profesor, usted es varón, y entonces antes era como una idea muy extraña esta situación de las mujeres en el trabajo, en cualquier trabajo, ¿no? A lo mejor los chicos ya lo ven como natural, el que haya chicos y chicas en el mismo grupo, ¿no? Pero antes, en las generaciones anteriores, ¿cómo se veía esto y cómo ha ido cambiando? Sí, bueno, definitivamente los contextos sociales han ido cambiando. Recordemos que la historia nos ha llevado a que la mujer siempre ha sido relegada, siempre ha estado atrás del hombre, como se ha comentado. Entonces, yo creo que estos convencionalismos sociales se han ido perdiendo. Afortunadamente, bueno, se ha encontrado gente que ha tenido esa capacidad de poder ayudar, de poder enmendar todas estas situaciones que nos afectan como sociedad. Sí quisiera hacer una mención pequeña. Estuvimos comentando, viendo con los jóvenes que la mujer ha sido relegada, pero también quisiera hacer mención acerca de que ha habido hombres que han querido ayudar en muchos tiempos a las mujeres. Por ejemplo, tenemos a este gran político, señor Quintana Roo, esposo de Ilona Vicario, quienes con sus fortunas ellos pudieron ayudar a la independencia de México, ¿no? Personajes como él que han querido y que han creído en la mujer, nos han hecho también pensar a los hombres que debemos tener esa capacidad nosotros para poder saber que la mujer es, si me permiten decirlo, un complemento del hombre, ¿no? Que estamos avanzando, estamos juntos, aunado a todas estas campañas que no nada más la ONU hace, yo creo que México también de alguna manera ha buscado encontrar el camino para que esta igualdad entre las personas se vaya dando cada vez más, ¿no? La mujer hoy tiene muchas opciones, tiene muchos caminos, hace rato lo comentaba Giovanni, ¿sí? Hoy trabaja en situaciones o permítame decirlo así, trabajos que antes pues ni siquiera imaginarlo, ¿no? La mujer solita se abriendo camino, la mujer se ha dado cuenta que vale, que puede y que tiene la misma capacidad que nosotros los hombres, ¿no? En un momento dado, y no lo digo así porque nosotros tengamos una gran capacidad, lo digo en el sentido igualitario, las mujeres y los hombres hoy somos uno, ¿no? Y ya decía Giovanni, además eso pues les trae beneficios a los hombres, ¿no? Ya pensándolo bien, bueno, antes los hombres también tenían posibilidades estrictas, ¿no? Los hombres tenían que dedicarse a trabajos específicos y la situación de igualdad, de la equidad, les ha proporcionado a los hombres también realizar tareas que antes pues eran, ya decía el profesor, como socialmente mal visto, ¿no? Que hicieran. Por ejemplo, a mí siempre se me ocurre decirles los enfermeros. Antes incluso decir enfermero era así como enfermero o algún chico que quisiera estudiar enfermería, pues era extraño, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes en sus laboratorios
ofimática, pues ya no se ve un laboratorio para mujeres, ¿no? Ya los hombres, igual que las mujeres, necesitan reconocer la taquigrafía, el movimiento de las máquinas, escribir a computadora, ¿no? Entonces, ya digamos, de ambos lados estamos llegando a la equidad. Pero, bueno, este tipo de campañas, como la campaña Únete contra la violencia a la mujer, es en estas situaciones en donde a lo mejor hay lugares en donde esto no está ocurriendo. Así. Y hay que luchar por esos derechos, ¿no? Aunque a lo mejor a nosotros no nos esté afectando directamente, pero no sabemos si a nuestros hijos, si a nuestra familia en otros lugares, esto le está trayendo problemas. Yo creo que es un cambio desde la perspectiva familiar, porque desde la familia comienzas a conocer tus valores, tu valor como persona. En una familia violenta, lo que yo voy a ejercer va a ser violencia. Pero pues en una familia donde a mí me respeten y yo respete a los demás, es lo que yo voy a enseñar. Yo creo que más que nada, más que en una sociedad, es desde la familia donde hay que ver el problema. Ok, esto es extraordinario que ustedes ya tengan este razonamiento, porque quiere decir que ustedes en algún momento van a formar su propia familia. Seguramente en esa familia no va a existir violencia, ni contra los hombres ni contra las mujeres, porque ya tienen en el pensamiento esa idea de que todos somos iguales y de que todos somos únicos, ¿no? Y tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Y bueno, seguramente así como de este lado de los chicos ya tienen su opinión, seguramente en el chat también tienen muchas opiniones que quieren compartirnos. Por favor, Germán. Así es, Alma, ya hay participación con nuestros amigos del chat. Antes que nada vamos a mandar saludos a Heli de la Técnica 69, Maru de la 77, Ricardo de la 107, la 39 con Lorena, la técnica 56 y la técnica 92. Y bueno, nos están haciendo comentarios como Maru de la técnica 77, que nos dice: es muy triste la violencia que se da hacia cualquier género, pero lo más irónico de esta situación es que son las mismas mamás las que educan a los hijos y desde casa hay la discriminación. Las niñas atienden al papá o los hermanos y ayudan en casa, mientras que a los hijos varones los educan para ser atendidos y mandar. Aclarando que pues no todas, ni tampoco se puede generalizar esto. La técnica 92 nos comenta: la educación y la capacitación junto con movimientos de instituciones como la ONU, que promueven este cambio de estereotipos, pues pueden lograrlo para coexistir en armonía social entre hombres y mujeres. La técnica número 56 felicita a los chicos por los datos y el reconocimiento de las campañas contra la violencia. Maru de la 77 nos dice: desgraciadamente en las zonas rurales todavía se da mucho este tipo de violencia. También desgraciadamente ahí ni llegan las campañas, ni la ONU, ni nada. Esto sigue habiendo que la ley es más fuerte, bueno, en contra de las mujeres. Heli de la 69, la exposición de los jóvenes alumnos motivan una profunda reflexión sobre este tema. Técnica 92, esta campaña es del 25 de noviembre al 10 de diciembre y se está usando el color naranja para expresar la necesidad de poner fin a la violencia contra las mujeres. Técnica 107, Ricardo dice: excelente programa. La técnica 56, los alumnos están conscientes de que tenemos derechos y obligaciones, bravo por ellos. Técnica 92, saludos a los jóvenes participantes de la técnica 13 por sus comentarios, pero por algo se tiene que empezar en el Distrito Federal. ¿Son algunos de los comentarios, Alma? Así es, y ya decíamos, bueno, a lo mejor las instituciones, los grandes grupos quieren hacer algo masivo, ¿no? Pero bueno, nosotros desde nuestra pequeña, desde nuestro lugar, podemos compartirlo en las escuelas con nuestros compañeros y sobre todo, ya decíamos hace rato, con la familia. Lo más importante es empezar, aunque parezca poquito, pero si todos hacemos poquito, pues se hace una gran cosa, ¿no? No sabemos si, como decían hace rato, bueno, hay provincias, hay algunos pueblos en los que esto se desconoce totalmente, ¿no? En los que no llega esta ayuda. Pero si nosotros desde nuestra familia lo tenemos y cuando nosotros vamos a esos lugares quizá, o cuando estas personas vienen y lo ven,
Entonces, quizá cambie este aspecto, ¿no? Esta forma de vivirlo, el saber que la violencia nunca es una buena motivación y que debemos de cambiar nuestra forma de pensar desde nosotros, ¿no? Primero y después desde los que nos rodean, porque tampoco podríamos pensar en hacer grandes cambios si no podemos hacerlos pequeños, ¿verdad? Y decían hace rato, y me parece muy interesante, ustedes chicos cuéntenme desde su experiencia, ¿creen que todavía, o ustedes todavía tienen esa idea de que los niños se dedican a jugar y cuando son adultos ellos no tienen responsabilidades y las niñas tenemos que cuidar al papá y al hermano y lavar los trastes y hacer estas cosas? ¿O ustedes ya en su casa han cambiado esta idea? Pues básicamente, bueno, conforme a lo mío personal, pues en mi casa siempre se ha tenido en cuenta el pluralismo. No lo que haga la mamá, precisamente lo tiene que hacer la mamá. Cuando no esté, tú lo haces. Si es de comer, pues igual, mi papá se mete a la cocina. Él cocina y pues no por eso te vuelves menos hombre. Y básicamente lo que decía mi compañera es cierto. La violencia se aprende desde casa. Y también desde casa podemos hacer que la violencia no se fomente. Igual fortaleciendo nuestros valores como persona, porque lejos de lo que es la familia, en la escuela como tal aprendes valores, y pues también hay que tener en cuenta que no todo lo que hagan los demás lo tienes que hacer y tienes que poner en práctica los valores que tú aprendes. Ok, muy bien. Entonces, y tienes razón, y además hay hombres que cocinan muy rico. Ahora los grandes chefs en el mundo son hombres, ¿no? Y entonces dice Alejandro que él le quedan exquisitos los huevos con jamón. O sea, a las Maruchan le dejan. Dicen acá de este lado que el cereal con leche te queda increíble. Es tu platillo favorito. Muy bien. A ver, de este lado. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso no hay... Pues todos somos iguales en mi casa, ¿no? Lo que decía Giovanni, las cosas que hace mi mamá yo las puedo hacer, las puede hacer mi hermana, las puede hacer mi papá. La educación viene de casa y los valores vienen de casa. Yo creo que la sociedad nos ha marcado muchas veces desde lo que vemos en la televisión como un medio de comunicación. Los niños van a hacer esto, que en carritos y diferentes cosas, ¿no? Ellos van a ser los que van a aportar al hogar y nosotras vamos a cuidar. Yo creo que esa parte es donde podemos empezar a igualitar, ¿no? Porque hay mujeres que han querido, no sé, ser ingenieras y lo han logrado, ¿no? Y de esas mujeres se puede hablar y se puede dar como un ejemplo de lo que es la mujer hoy en día. Y muy importante, hace rato decíamos, hay que pensar que la violencia no son golpes, o sea, hay que dejarlo muy claro. Esta campaña Únete contra la violencia a la mujer no implica que haya agresión física, implica también que a las mujeres no se les permita trabajar o que haya este trato desigual de que estudien una carrera porque eso está dedicado para mujer. Eso también es violencia, el que no se les permita hablar o que no se le permita hablar de frente con un hombre, eso es violencia. Entonces hay que pensar que igual en casa, esta idea de que tú no puedes jugar con carritos y el niño no puede jugar con muñecas, eso también es violencia, porque estamos quitando derechos, ¿no? Entonces, acá de este lado, tú cuéntanos, en tu casa sí, los hombres ven la tele y las mujeres lavan los trastes. No, en mi casa todos hacemos lo que les corresponde y a veces hacemos algo más porque a lo mejor una persona no está y haces lo que él hace, luego otro día tú no estás y la persona que alguien que no está haciendo nada puede ayudarte. Ok, entonces ahí todos hacen de todo. Ahí aunque no te toque, pues ya ni modo, si no está la persona a la que le tocaba, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Sí. Y no hay diferencia si es una mujer o es un hombre. No. Ok, muy bien. Allá el profesor. Okay. Muchas gracias. Iba a comentar algo, retomar lo que comentaba una señorita de una escuela hermana acerca de que las mamás son las que de alguna manera
cuidan más a los niños, ¿no? Se encargan un poquito más de ellos, pensando que a lo mejor de ellas viene un poquito esta situación de la diferencia de géneros, ¿no? Recordemos que cuando nace un niño, los colores son fundamentales para determinar si es hombre o si es mujer, ¿no? Yo creo que un color no nos viene a decir quién tiene ciertas capacidades y quién no. Yo creo que si comenzamos a erradicar desde estos momentos, desde el nacimiento de una persona, un color, pues no vamos a distinguirlos, ¿no? Y vamos a ser siempre iguales. Si un color, el color es lo de menos. Lo que importa es lo que tenga la gente, lo que valga la gente y lo que nos enseñe la gente en la vida, ¿no? Yo creo que iniciando en casa, como comentaban los jóvenes, creo que es la base fundamental para poder erradicar este tipo de problemas, ¿no? Claro, eso a mí me parece fundamental porque es cierto, ¿no? Cuando hay un bebé en casa y dicen, imagínense un bebé así recién nacido vestido de rosa. ¿Se lo imaginan? Sería así como, como que todavía despertaría ahí algo, ¿no? Como así, ¿cómo lo vas a vestir de rosa si es niño? Y eso ya no debería de ocurrir. Si estamos hablando de una igualdad, como decía el profesor, pues ya no importa si los chicos quieren vestir camisas rosas y las niñas no queremos usar falda nunca. O sea, eso ya no depende, ya no marca nuestras preferencias o nuestros gustos o lo que somos. Es solamente algo que portamos, ¿no? Que vestimos, pero no tiene que ver con la situación de pertenencia o el valor que tenemos como varones o como señoritas, perdón. Bueno, chicos, ya casi terminamos el programa, entonces me gustaría que aprovecháramos los últimos minutos para que enviaran, sí, de este lado, para que enviaran sus comentarios, sus saludos, sus agradecimientos a todas las personas que los apoyaron para la preparación de este tema. Vamos a empezar de acá, de este lado, hacia la cámara, por favor. Pues yo le doy gracias a los que están viendo el programa, a los que les interesa cambiar y a los que van a utilizar esta información de la manera correcta para promover esta campaña, ¿no? Y pues a la 13, pues de allá vengo, al profesor Medina, es cierto, profesor, que la quiera, y al profe Víctor, que en esta ocasión pues él nos trajo, y pues a toda la gente que pues hace posible este programa. Y pues a mis amigos, gracias, a mis papás, sería todo. Ok. Bueno, yo quiero agradecer a la escuela, al profesor Javier Medina, al profesor Víctor, pues porque nos dieron esta oportunidad de ir conocer más sobre un tema que se habla siempre, pero muchas veces hay poca solución a él, gracias a, pues, a la escuela y ya. ¿Y a tus amigos? Bueno, a mis amigos y a mi familia. Ok, ¿de este lado? Yo le quiero dar gracias a todos los que nos están viendo, al profe Víctor y al profe Medina que nos prepararon con la información necesaria para no practicar la violencia, que nos dieron la oportunidad de venir aquí y estar aquí, y pues gracias. Ok, y el profesor, que el profesor que los iba a traer inicialmente es el profesor Javier Medina, exactamente. Y bueno, también un agradecimiento al profesor que finalmente, bueno, terminó la preparación y los acompañó hasta acá. No, pues muchas gracias, al contrario, agradecer principalmente a la DGES por este tipo de trabajos que están llevando en favor de la comunidad, a toda la comunidad de secundarias técnicas y por supuesto en especial a la técnica 13, a todos los compañeros maestros, alumnos matutino y vespertino, les mandamos un abrazo y muchas gracias por estarnos viendo. A la producción también, muchas gracias por la invitación, muy amable. Pues nosotros les agradecemos haber venido hoy y le enviamos un saludo a, antes de irnos, vamos a escuchar nuevamente a las voces del chat. Por favor, Germán. Así es, Alma. Nuestras escuelas también quieren concluir este tema, bueno, diciendo que Maru de la técnica 77, bueno, aplica esto y les habla a sus alumnos acerca de la igualdad de género y el trato de y trata de concientizarlos al respecto. La técnica 92 nos dice: la educación, la escuela, el radio, la televisión y otros medios de comunicación masiva, tarde o temprano llegan a las zonas rurales y gradualmente generan cambios, pero poco a poco. Y bueno, nos dice, así como nos enteramos de lo que, pues no nos podemos enterar de lo que pasa en esas zonas rurales muchas veces.
del Maru de la 77 nos dice que es un tema muy interesante, gracias a los chicos por su participación y sobre todo al profesor por apoyarlos. Técnica 107 Ricardo nos dice felicidades por el tema abordado y un buen trabajo están haciendo, chicos. Muy bien, exactamente, hoy hicieron un gran trabajo, ojalá y las personas que nos están viendo vayan a esta página de la ONU por la campaña Únete. Decían bien hace rato, esta campaña inició el 25 de noviembre pasado y hasta el 10 de diciembre, este 10, termina, digamos, ese ciclo de preparación, pero realmente esta fecha se va a conmemorar, como decían los chicos, el 25 de cada mes. Esta primera etapa es como la preparación, como para que todo mundo sepa que cada 25 vamos a celebrar el Día Naranja, ¿no? Que no se quede como la ONU busca, es que no se quede en un día, que no se quede en una fecha o en un mes y que después se nos olvide, sino que cada 25 difundamos esta idea en nuestras escuelas, en nuestra familia, con nuestra comunidad. Y bueno, les agradecemos a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Ok, que estuvieron hoy acompañándonos. Esto fue nuestros alumnos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alma Rangel. No sin antes enviar un agradecimiento a todo el personal, a todos los directivos de la Escuela Secundaria Técnica número 13, que, bueno, les dieron todas las facilidades para estar hoy aquí acompañándonos. Y como siempre, un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque, bueno, gracias a él, vosotros y ustedes, estamos hoy aquí para hacer este programa y para dar a conocer esta campaña. Muchas gracias, nos vemos en un ratito más. Ya tenemos aquí Epilepsia Hoy, así que no se muevan de su lugar. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.